Doctor Santiago Bordaberry, culminó la jura Hereford aquí en Palermo. Y bueno, ayer analizamos lo que eran las hembras, hoy analizamos lo que eran los machos. Y bueno, ¿y qué viste en pista? Bueno, vi un biotipo muy argentino. A veces uno tiene la percepción de que hay muchas cosas que tenemos que guardar de lo que los argentinos producen. Aun cuando ellos tienen un biotipo más adecuado a la producción más bien de la provincia de Buenos Aires, en la raza británica, animales de fácil engorde, de rápida terminación. No sé si vieron ustedes que en el catálogo hay pesos que a la misma edad en el Prado son notoriamente más bajos, ¿no? Y bueno, eso corresponde a la realidad de ellos, pero yo creo que hay mucho para aprender en lo que ellos mantienen en torno a ese biotipo, sobre todo la calidad, en la estructura, en la carne, todo eso, esa grasa que tienen sus animales, que también es bueno conseguir para los animales como son la pasta como los nuestros, y creo que eso es muy valioso. Yo creo que me encontré con un biotipo, creo que ustedes son todos aquí, me parece que saben lo que son biotipos, y en la fila final había un biotipo bastante parecido, que es lo que a uno siempre, la jurado, nos deja más tranquilos, saber que por lo menos la gente se va con idea de lo que te gusta. La verdad que lo que vi en la pista me gustó todo, el primero al último aparecieron todos buenísimos, todo con detalle. Yo traté de marcarlo, que es difícil dar alguna opinión de cada uno de ellos sin marcar cuál era el gran campeón, pero como digo, todos eran buenos. Yo lo que sostengo es que cada cual tiene su opinión, tiene su forma de ver los animales, su propósito de selección, y entonces cada uno puede extraer de todos estos animales a un padre para su orientación. Yo elegí el que más me gustaba a mí, creo yo, porque además le puse lo que a mí me gusta, y eso puede ser diferente de los demás. Y lo que traté de buscar en ellos fue un animal carnicero, sobre todo, que sea más firme de lomo que todo, tenga una buena estructura y racialmente sea más apropiado. Como habían varios, elegí el que para mí, en esas virtudes, estaba más destacado que los demás. ¿Eran animales moderados la vaca ayer y este animal hoy, digo? Sí, moderados, sí. Yo creo, a veces, viste que a veces cuando colocas en una fila decís, mirá que el primero que le digo, capaz que es el que era el mejor en la fila y no quiere decir que es el que te guste más a vos, ¿no? Entonces a veces decís, bueno, ¿qué es lo que había atrás de todo eso? Se va conformando, y como la predominancia en Palermo es este tipo de biotipo, que puede gustar o no, pero es lo que hay para juzgar y valorar, creo yo. Más allá de todo eso, hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar, que por eso me gusta aclararlo en el micrófono. Y siempre trato de poner mucho cuidado en explicarlo brevemente, pero que pegue exactamente para que no hayan discusiones. Hay una cantidad de detalles, de observaciones, de aplomos, de oficinas cristales, de prepucios, en fin, de detalles que capaz que no se ven de lejos, pero de cerca sí se pueden apreciar. Para que no haya dudas que lo elegís, a veces no es el biotipo, el más grande o el más chico, sino el animal que está conformado lo mejor posible, que puede cada cual elija su biotipo personal. Yo personalmente creo que el gran campeón es el que a mí me gusta. Santiago, una jura que te llegó al corazón, y te felicitamos porque los que estamos en esto, que venimos siempre, que nos dejen bien representados es fundamental. No, ¿sabes lo que pasa? Yo siento que tiene una responsabilidad. Te digo, si la verdad estamos muy nerviosos, pero por las palabras que dijiste. Sí, pero a mí me conmueve estar acá, ¿viste? Claro. Porque esto es único en el mundo, ¿viste? Es una cosa notable. Pero además siento la responsabilidad, porque no me eligieron a mí, eligieron al criado de Hereford uruguayo y trajeron a uno. Eso notoriamente así, no me la creo. Pero además porque yo creo que en el componente de elección de mi persona en todo esto también tiene que ver una herencia que hemos tenido de mis padres, que creo que han sido personas respetadas, que ha incluido también, no lo han tenido en cuenta o lo ha influido de alguna manera. Mi formación, que no ha sido la mejor en todo el caso de todos mis hermanos, pero sí en ese respeto que hay como productores de carne, especialmente en el Uruguay, que creo que lo tengo presente, no me la creo, sé que en gran medida es por eso. Santiago, los contactos que has tenido con los productores, con las autoridades, ¿has visto un mejor momento en Argentina? Viste que ellos están todavía con la esperanza, ¿no? La realidad es que todavía no se ve el resurgimiento, incluso tienen algunos temores, ¿no? De que las cosas no se concreten finalmente, esa esperanza que se ha generado en torno a la mejora. Están mejorando, están volviendo a exportar carne y todo eso, pero el cambio todavía no se concreta, pero valoran por lo menos la intención de que se cambien las cosas, ¿no? Y apoya seguramente cualquier influencia en ese sentido. Pero es indudable que no se le ha sido fácil para la administración actual dar vuelta atrás una cosa muy,
muy complicada, una cosa que viene muy maniada, que es complicada de desarmar, que bueno, que va a llevar un tiempo a desarmar. ¿Se ha perdido aquella esperanza que el gobierno de Macri había generado en su momento? Y yo creo que en parte sí, por lo menos ha disminuido esa esperanza. Yo creo que ha sido bastante complicado desenmarañar todo eso y aun cuando ha dado señales en favor de todo eso y continuamente lo manifiesta públicamente, al final, cuando quedan de manifiesto la realidad de la situación, no ha habido cambios que hayan significado cosas importantes para el gobierno. Santiago, tú has venido unos últimos años acá a Palermo. ¿Puede ser, o lo percibimos nosotros, que el nivel de animales en pista ayer y hoy haya sido mejor que los años anteriores? Creo que con respecto al año pasado, sí. Si te dijera que pusiera al lado el gran campeón del año pasado y el de este, jugando de memoria y sin verlo, capaz que el del año pasado le podía ganar a este. Claro, pero en hembras no. En hembras seguro que no. El gran campeón del año pasado es los toros más lindos que he visto en mi vida. Pero en el conjunto, no tengo dudas que este año había muchos toros muy buenos. Y el año pasado estaba el gran campeón y algunos toros más y no tanto. Este año pensé que mejoró mucho. Y en hembras, como si tú, en categorías nuevas, sobre todo en terneras, el año que viene va a estar imponente. Muchas gracias. Gracias, Santiago.